Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Martín, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. Vamos a esperar unos minutitos a ver si se conectan más personas. Gracias, Juliana. La sesión. Qué gusto verte, Juliana. ¿Cómo estás? La sesión de hoy va a ser en dos idiomas. Entonces vamos a tener que echar mano de todo nuestro capacidad para entender el portugués. Para la presentación de la Puki de Río. Pero quedamos muy bien. Será un portuñol del lado de acá claro, también. Pero, por alguna razón, Juliana, ustedes entienden más español que nosotros portugués. No sé. Tenemos sí. Un esfuerzo grande también. Acho que entendemos mais porque a gente é mais, enfim, a gente tem mais contato com o espanhol, né? Porque tem muito filme, a gente tem muito contato com a língua. Então, a gente tem o ouvido mais acostumado, eu acho. Intentamos, perdão, Maria Fernanda, intentamos pedir-lhe a Felipe... de Auschal, nos ayudara para hacer un resumen después de tu presentación, como lo ha hecho en otras ocasiones, sí. En otras reuniones, pero no... Vocês não estão entendendo o meu português. A ver si Juliana nos ayuda. Sí, comprende bien. La profesora María Fernanda puede hablar despacito y cuando no comprendemos podríamos hacer breve charla, resumo, cuestión. ¿Ok? María Fernanda. Bueno. María Fernanda, só falar un poquito más devagar y espaçado. Mas acho que eu queria saber de todos, vocês estão entendendo o meu português ou não? Não estão. El resumen que me mandaste, María Fernanda, lo puse en el traductor de Google. Así que
voy a leer el resumen antes de que tú hables, para que así sepamos de qué va tu presentación. Bom, o que eu posso fazer é, se vocês, o que vocês não entenderem, vocês podem me pedir para repetir. Eu posso tentar um portunhol, mas eu confesso que não gosto de... Fiz isso antes e não fica bom. Eu posso falar inglês também, se vocês quiserem. Ah, pues tal vez eso puede ser una buena salida. ¿Cómo ve el grupo? Me parece buena idea. O portugués lento no está funcionando. ¿Cómo ve el grupo? El portugués despacito no es suficiente para comprensión. Si lo pudieras hacer la presentación en inglés, tal vez, no sé, el resto del grupo, si quiere reaccionar con su... Ahí está Ale diciendo que sí. Voy a hacer lo siguiente, porque no hay preparada en inglés. Entonces, I don't think it will work. Posso intentar un portuñol. Ok, buenísimo, buenísimo. Pues miren, ya son las 10 y 7 minutos aquí en la Ciudad de México, entonces creo que podemos empezar nuestra sesión del seminario agradeciéndoles primero que nada pues, su puntualidad, su participación y a nuestros ponentes, pues el haber esta presentación para hoy. Tenemos tres presentaciones, que hará la Universidad Pontificia Universidad Católica de Ecuador, aquí está Joseph, la que hará el ITESO de México con Martín Luna, y la que hará la PUC de Río con María Fernanda Campos. Entonces, Joseph me ha pedido ser el primero, porque entiendo tiene otros compromisos después. Entonces, si les parece bien, empezamos con el trabajo que nos va a presentar la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Su trabajo es el tiempo como indicador de condiciones de tráfico en la estimación de consumo de combustible. Y como decíamos, pues lo va a presentar Joseph Sánchez Balseca. Él es ingeniero ambiental de la Escuela Politécnica Nacional, supongo, bueno, pues de Ecuador. Tiene una maestría en gestión de desarrollo local por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es doctor en ingeniería ambiental por la Universidad Politécnica de Cataluña. Su investigación está enfocada en modelos numéricos, espacio-temporales de contaminación ambiental, la relación entre contaminación atmosférica y morbilidad y mortalidad humana, emisión de gases de efecto invernadero y transporte. Pues es autor de artículos de revistas científicas y pues estamos pues súper interesados en escuchar lo que tienes por compartirnos hoy. Joseph, muchas gracias y te damos la palabra. Muchas gracias, querida Dulce María. Permítanme, por favor, compartir pantalla para empezar nuestra exposición. Permítanme encontrar la presentación. Bien, aquí está. Bien, ¿me pueden confirmar, por favor, si están viendo en sus pantallas la presentación? Perfecto. Sí, muy bien. Muchas gracias. Podemos empezar entonces. Primero quisiéramos, José Luis y mi persona, agradecer a la Red de Homólogos de Ambiente y Sustentabilidad de AUSCAL por hacernos partícipes de esta mesa para poder compartir cuál ha sido nuestra experiencia como universidad en la estimación primero de la huella de carbono y también en específico de cómo
el transporte afecta esta huella de carbono y las metodologías que se encuentran convencionalmente y pues cuáles son las problemáticas que nosotros hemos logrado encontrar. Bien, allí ponemos nuestros correos electrónicos para que si hay alguna pregunta, alguna inquietud, pues nos puedan hacer a través de ellos, si necesitan material o algún tema de cálculo tal vez pueda hacer. Bien, vamos a ser bastante rápidos, vamos a comenzar con una introducción, luego vamos a hablar un poco de la metodología que utilizamos, vamos a presentar resultados muy superficiales para no caer tanto en el tecnicismo y algunas conclusiones y que también tendrán un carácter de reflexión acerca de lo que nosotros hemos como universidad encontrado. Como una pequeña introducción, sabemos que los gases de efecto invernadero, que está el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno, los CFCs, etcétera, son gases que de alguna manera están en la atmósfera de forma natural. Por eso es que nosotros podemos tener una atmósfera caliente. Si no tuviéramos la acción de estos gases, pues no habría vida sobre el planeta. Sin embargo, la acción antrópica ha hecho que estos gases sean producidos de forma extrema y en exceso. Y eso ha hecho que se acelere el calentamiento global. Entonces, es importante indicar que este calentamiento global de forma en exceso, pues genera un cambio climático. Y este cambio climático lo estamos viviendo hoy en día. Si bien es cierto, cuando hablamos de cambio climático, hoy en día ya la tendencia es hablar acerca de la adaptación. Entonces es interesante ver cómo ha ido evolucionando este concepto, o sea, desde el prevenir y ahora ya estamos hablando de la adaptación. Bien, continúo. La universidad, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, se encuentra en Sudamérica, justamente en el centro, en la mitad del mundo, en Quito. Estamos a 2.800 metros sobre el nivel del mar y nuestra universidad tiene aproximadamente una superficie de 72.000 metros cuadrados y 1.325 metros de perímetro. Esto para que un poco entiendan el contexto en el que se llevó a cabo nuestro estudio. Tenemos aproximadamente unos 14.000, 15.000 miembros, entre ellos estudiantes, profesores y trabajadores administrativos. 33 edificios, 29 de ellos son edificios, 4 casas o galpones, donde se llevan a cabo las actividades académicas y de investigación. En función de esto, la universidad, en el sentido de crear conciencia y bajo la encíclica que ustedes deben conocer, el Laudato Si, la universidad busca ser más sostenible con el medio ambiente. La primera cosa que la universidad se pregunta es, necesitamos medirnos, porque si no se mide, no se puede evaluar. Es allí donde existen metodologías convencionales para aplicarlas en la medición, en específico de los gases de efecto invernadero que se están produciendo por las actividades dentro de nuestra academia. Es allí donde aparece la huella de carbono. La medición de la huella de carbono tiene, pues, de manera general, 3 alcances. El primer alcance relacionado a lo que es la energía que es administrada por la universidad. Y específicamente hemos puesto algunas cosas, ¿no? El GLP, por ejemplo, el gas licuado de petróleo que se utiliza en los laboratorios de investigación. También podríamos tener otra clase de gases, pero en específico el gas licuado de petróleo es el que más se consume aquí en la universidad. Y las emisiones fugitivas. Emisiones fugitivas llamamos a toda emisión que sale de nuestro control debido incluso a veces al mantenimiento. Me refiero y me explico. Cuando nosotros tenemos en nuestros laboratorios equipos de refrigeración, por ejemplo, cuando tenemos aires acondicionados que funcionan con compuestos químicos que tienen dentro de su estructura el carácter de ser gas de efecto invernadero
y que no se ha dado mantenimiento y que no sabemos la cantidad que se ha perdido, tal vez por volatilidad, pues a eso llamamos emisiones fugitivas. Y bueno, pueden ser prevenidas siempre y cuando se les dé mantenimiento a estos equipos que acabo de mencionar. El alcance número 2 está muy relacionado a la energía que compra la universidad y esta proviene de la red eléctrica. Bueno, en este caso del gobierno ecuatoriano. Y en un alcance número 3, pues tenemos todas aquellas actividades que generan gases de efecto invernadero. Y aquí hemos puesto pues algunas, entre ellas el transporte aéreo, los residuos sólidos, el agua residual, el consumo de papel. Aquí podría yo hacer una reflexión y tal vez en esta red sea oportuno poder discutir, es que la huella de carbono en el alcance número 3 es dispara a discreción. Me explico esta frase, disparar a discreción. En el alcance número 3 se puede poner todas aquellas actividades que la universidad piensa que, en las que piensa que emite gases de efecto invernadero. Y estas serán tantas actividades como datos tenga la universidad. Entonces, habrá universidades que tengan muchísimas actividades y muchísimos datos y, por lo tanto, mientras voy sumando las actividades y sus datos, voy a tener mayor valor en este alcance número 3. Pongo en consideración la reflexión porque al no haber una metodología estandarizada justamente para el alcance número 3 en tema de universidades, es complicado el tema de evaluación e incluso el tema de comparación entre universidades de la región. Por lo tanto, hay muchos trabajos, muchas universidades han levantado sus huellas de carbono, pero el comparar, el evaluar una con otra, pues se vuelve un poco más complicado, en específico debido al alcance número 3. Bien, en la parte derecha de la pantalla se encuentra el mapa de cómo está distribuida nuestra universidad entre los 33 edificios que nosotros tenemos. Para nosotros medir la huella de carbono, pues ya les he expuesto el gráfico conceptual anterior, pero en esta práctica, debido a que se refiere a transporte en específico, yo voy a hablar de la metodología convencional que se utiliza para encontrar las emisiones de gases de efecto invernadero producto del consumo de combustible por el transporte obligado. Cuando me refiero a transporte obligado, es todo aquel transporte que va desde y hacia la universidad. Entonces salgo de casa hacia la universidad, ya sea estudiante, profesor o trabajador, y desde la universidad hacia la casa, sea profesor, trabajador o estudiante. En este caso, la metodología convencional, ¿qué es lo que me dicta? Me dice multiplicar la distancia recorrida en cada uno de estos viajes y multiplicar por un factor de consumo de combustible por una distancia unitaria. Es decir, como ustedes pueden ver en la parte de abajo, kilómetros por galones sobre kilómetros. Es decir, al final voy a obtener una cantidad de combustible usada en galones. Ahora bien, esta metodología es ampliamente utilizada, se ha utilizado en el cálculo de huella de carbono de muchísimas universidades, incluso he podido encontrar esto en artículos científicos. Sin embargo, hay algunas preguntas que me quedan sueltas. Antes de explicar las consultas que me quedan sueltas, quisiera indicarles esto. La metodología convencional está basada en la Environmental Protection Agency, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Y si ustedes se dan cuenta, justamente en la página web oficial, podemos ver que para un determinado vehículo, ellos lo que nos dicen es esta tasa, el EPA Fuel Economy, en una tasa de, por ejemplo, de 30 millas por cada galón en ciudad y 38 millas por cada galón en una carretera. En promedio o combinado, pues tenemos un consumo de 33 millas por cada galón para justamente un auto que se utiliza mucho en Latinoamérica y específicamente también en Ecuador, un Chevrolet Spark. Con esto entonces ya puedo obtener la cantidad de combustible que yo utilizo en una distancia desde mi casa hacia la universidad, desde la universidad hacia la casa.
Esto tanto para vehículos livianos como también para vehículos pesados, ya me refiero a buses. Sin embargo, ahora vengo a algunas preguntas que en su momento con José Luis tuvimos. Es, si la distancia entre dos puntos es constante, para variar yo el combustible consumido, ¿qué debería variar? Debería variar esta tasa, pero esta tasa también está en función de la distancia. Entonces, como conclusión, si yo utilizo la metodología propuesta o esta metodología estándar, siempre tendré la misma cantidad de combustible consumido. Es decir, desde casa, independientemente de que sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o de que sean las 7 de la mañana, las 5 de la tarde, siempre voy a obtener la misma cantidad de combustible consumido. Es allí que nosotros nos damos cuenta que debe haber una variable que me permita encontrar y determinar, por ejemplo, condiciones de altura, condiciones de relieve topográfico y condiciones de tráfico. Entonces, no es lo mismo yo movilizarme, voy a hablar en un caso específico aquí en Quito, no es lo mismo movilizarme yo a las 7 de la mañana, donde todos los estudiantes de todas las universidades secundarias y primarias se movilizan, por lo tanto hay un tráfico intenso, que yo movilizarme a las 11 de la mañana, donde existe un tráfico moderado. Entonces, la distancia sigue siendo la misma, pero las condiciones de tráfico cambiaron. Y el consumo de combustible, evidentemente y obviamente y lógicamente, pues debe ser distinto en ambos escenarios. Sin embargo, la metodología convencional nos sigue diciendo, pues, que solamente debemos utilizar la distancia como indicador de consumo de combustible. Para dar un poco de contexto, Quito se encuentra a 2.800 metros sobre el nivel del mar. A altura, la combustión en motores, por ejemplo, se vuelve ineficiente. Se conoce que por cada metro sobre el nivel del mar, por cada kilómetro sobre el nivel del mar se pierde un 1% en la eficiencia del motor. Entonces, si hablamos de manera general, Quito funciona con autos, con coches que son ineficientes, es decir, no están trabajando al 100%. Otra segunda cosa que pasa también en Latinoamérica mucho es el tema topográfico. Quito es una ciudad muy irregular, tenemos pendientes muy elevadas y también tenemos los valles, pero es una mezcla, no es como, voy a poner este ejemplo, no es como en los Estados Unidos, porque de ahí viene esta metodología convencional, donde tenemos planicies donde es más regular la topografía, donde no hay tantas alturas, donde no hay estos cambios abruptos entre valle, montaña, etcétera. Y también donde la altura, pues en la mayoría de los Estados Unidos hablamos de alturas de 0 metros sobre el nivel del mar. No hay este relieve topográfico tan pronunciado como existe en Sudamérica, Centroamérica y en parte también en México, ¿no? Y también las condiciones de tráfico. Las condiciones de tráfico en la región, pues hablamos de condiciones de tráfico actualmente intensas. Ya no depende solamente de la hora, sino que ya el tráfico intenso es constante. Y esto debido a la facilidad de poder obtener un vehículo. Por ejemplo, aquí en Quito nosotros tenemos el pico y placa, que es una medida para evitar que exista la movilidad, ¿no?, de todos los vehículos. Sin embargo, esto ha hecho que las familias pues adquieran otros vehículos con otros números de placa para poder movilizarse, y esto ha hecho que la ciudad se vuelva más caótica en cuestiones de tránsito. Bien, hablemos un poco de nuestros resultados. Esto nace, recuerden ustedes que les decía, de la medición de huella de carbono. Aquí encontramos que la mayoría de nuestra población se moviliza en transporte público, un 42%, después en automóvil, un 39%, y son muy bajos los porcentajes que de las personas que se movilizan, por ejemplo, en bicicleta o a pie, que son sistemas de movilización más sostenible. Vemos también en la tabla inferior que, de acuerdo a la frecuencia de uso de estos medios de transporte, el día jueves se reduce el uso del automóvil. Y es interesante porque el día jueves la mayoría de nuestra comunidad académica tiene pico y placa. Es decir, que en ese día reducen el uso de automóvil para tomar, por ejemplo, sistemas de transporte público.
donde aumenta este día, ¿no? Estamos desde un 41, 45, el día jueves un 46% y el día viernes vuelve a caer un 41%. Bien, y aquí quería yo hacer también hincapié en la imagen de la derecha, en el cuadro de la derecha, utilizando la metodología de la EPA, pues, y en comparación con nuestra metodología, es decir, a esa metodología convencional nosotros tratamos de mejorarla, añadiendo coeficientes en altitud, uno de ellos ya les dije, o por cada kilómetro de altura, pues se reduce 1% de eficiencia de nuestro motor y las condiciones de tráfico que la bibliografía nos indica que en condiciones de tráfico intensos la eficiencia del motor o el consumo, lo voy a poner, el consumo del automóvil aumenta en condiciones de tráfico un 5%. Entonces, como ustedes pueden ver, solamente añadiendo estas dos variables, pues ya vemos que existe una mayor emisión de gases de efecto invernadero, en este caso de CO2, a la atmósfera. Y esto es directamente proporcional al consumo de combustible para el caso de nuestra universidad. Y si yo me voy más adelante, dentro del cálculo global de la huella de carbono, el transporte es uno de los más importantes. Y he tratado de comparar con otras universidades y en la región y pasa exactamente lo mismo. El transporte es uno de los focos emisores de gases de efecto invernadero más importantes en el alcance número 3. Incluso podría decir dentro de todas la medición de todas nuestras actividades es uno de los más importantes, aportando 4,247 toneladas de CO2 equivalente. ¿Qué quiere decir CO2 equivalente? Es la sumatoria de todos los gases de efecto invernadero, como es el CO2, el metano, los óxidos de nitrógeno, pero que se les ha multiplicado a cada uno de estos por un factor para asemejarlos al factor de calor que tiene el dióxido de carbono. Es decir, el factor del dióxido de carbono sería igual a 1, pero los factores de los otros pues irían cambiando. Conclusiones. La adición de los factores tanto de altura e intensidad de tráfico a la metodología convencional nos permitieron ajustarnos de mejor manera a métodos on-road. ¿Qué son estos métodos on-road? Instalación de equipos a los vehículos. Es decir, puede instalar a varios vehículos equipos que puedan medir cuánto de dióxido de carbono están emitiendo. Es decir, estas metodologías incluso son un poco más costosas porque requieren tanto de la instalación electrónica como del funcionamiento, calibración y validación de estos equipos en los vehículos. Y bueno, nuestra metodología propuesta en este caso, que es una metodología muy simple, pero creo que también es muy potente, se acerca mucho a estos resultados. El consumo de combustible con la metodología propuesta en este trabajo es 1.8 veces el consumo estimado usando la metodología convencional. Y es decir, que si utilizamos una metodología convencional estamos subvalorando lo que pasa en la realidad. Y lo que les decía al iniciar esta charla, la estandarización de la metodología de la huella de carbono para las instituciones de educación superior es necesaria, ya que nos va a permitir evaluarnos a nivel local, regional y mundial, no solamente en un año o dos años, sino a lo largo del tiempo y de forma estandarizada, es decir, todos vamos a tener que medir exactamente lo mismo. Y creo que eso es algo que se requiere y puede ser este un escenario para poder debatir, poder hablar, poder estandarizar esta metodología. Hay muchos artículos científicos que ya se han dado cuenta de esta problemática, sin embargo, no ha habido el espacio para discutir. Creo que puede ser este un buen espacio para hacerlo. Muchas gracias por haberme prestado atención y cualquier consulta que tengan pueden hacerla. No sé cómo esté organizado, a través de este medio o por el correo que les había puesto al inicio. Muchísimas gracias. Joseph, muchísimas gracias por tu participación, sumamente interesante. Yo te pregunto, ¿podrás estar con nosotros hasta el espacio de preguntas o te gustaría que si hay algún comentario o alguna cuestión, te la hiciéramos de una vez?
Me gustaría escuchar de una vez, por cualquier Fantástico. Cosa, por claro cualquier sí. cosa. Muchísimas gracias. Buenísimo, pues entonces abrimos los micrófonos para que pues cualquier pregunta, cualquier comentario con relación a esta presentación tan interesante que nos hace Joseph, pues de una vez se la planteemos, por si él tuviera que abandonar la sesión antes del espacio que dediquemos a esto. Acá hay una pregunta en el chat que hace Claudia Guerrero de la Ibero Torreón. Dice, ¿el cálculo se hace por cada persona que asiste a la universidad? ¿Tienen indicadores? Así es. Es un trabajo que requiere de muchísimo esfuerzo. Y bueno, empezando por lo que indica la metodología tradicional, hacer una encuesta. Entonces, esta encuesta, de cierto modo, fue modificada para poder obtener precisamente datos de geolocalización de cada una de las personas, desde dónde parten, hacia dónde llegan, el número, por ejemplo, de viajes que realizan. Hay personas que no solamente realizan un viaje, sino que ingresan, salen, ingresan, salen correctamente. Caso de profesores, caso a veces de estudiantes. Por ejemplo, frecuencias por día. Hay días que se encuentran en más frecuencias que otros, horarios de entrada, horarios de salida. Y con estos horarios nos permite tener una idea de qué tipo de tráfico van a enfrentar nuestra comunidad. Entonces, sí, en tema de indicadores, se desprende justamente de esta encuesta las frecuencias, las entradas, el tema de combustible. Y justamente ahora estamos trabajando con José Luis en el tema de hacer un modelo numérico que sea un poco más complejo que lo que les acabo de presentar, en lo que nos permita determinar el consumo de combustible. Eso es. Gracias, Joseph. A ver, yo le voy a dar ahorita la palabra a Yeshua, pero a mí no me queda claro cómo determinan las distancias. O sea, cada persona pues es una distancia, ese es un caso particular. ¿Hacen ustedes un promedio? ¿O cómo? Perfecto, es una muy buena pregunta. ¿Cómo se calculan las distancias? Nosotros utilizamos dentro de nuestro modelado este programa de Google Maps. Google Maps, a través de nuestro modelo que está ya programado, nuestro modelo lo que va a hacer es extraer desde un punto geolocalizado la distancia, dependiendo también del horario, hacia la universidad. Esta distancia se genera desde Google Maps tomando en cuenta varios factores. Primero, la distancia más cercana a la universidad para un escenario, pues, efectivo. Y también considerar, es interesante esta herramienta que es muy poderosa, también el tema, por ejemplo, de tráfico. Entonces, si ustedes han tomado a veces una ruta por Google Maps, le dicen, ah, no te vayas por esta ruta porque hay mucho tráfico. Entonces, sobre esa ruta, cuando nos dicen mucho tráfico, hacemos nuestra evaluación y también sobre las rutas alternas. Entonces, el dato que yo les he presentado justamente en pantalla está dado en condiciones de tráfico. Entonces, esas son herramientas que, por ejemplo, Google Maps, de donde extraemos datos incluso en vivo, de forma real, en un momento determinado en nuestra investigación. Muchas gracias. Chuas, adelante. Hola, buenos días. Y pues muchas gracias por la exposición. Yo creo que es muy, muy interesante. Y pues sí, yo creo que es un interés de casi todos, que aunque estemos en distintos países, yo creo que compartimos el mismo problema, ¿no? La misma medición que queremos hacer. Yo quisiera preguntarte acerca de cómo miden, si también están incluyendo las emisiones de transporte público, cómo diferencian las emisiones de quienes llevan auto, de quienes van con auto compartido o quienes los llevan, toda esa parte. Estupendo. Justamente desde dónde parte todo esto, desde la encuesta que se realiza a las personas, a toda la comunidad, hemos tratado de abarcar aproximadamente un 80% de nuestra comunidad,
para que nuestros resultados puedan ser lo más significativos estadísticamente hablando, ¿no? Entonces, dentro de esta encuesta, lo que se les ha preguntado es qué tipo de transporte utilizan. Y este tipo de transporte por día, lunes, ¿qué tipo de transporte utilizas para venir a la universidad, para irte de la universidad? Hemos tratado de ser lo más detallosos, a veces un poco hasta quisquillosos, ¿no? En tu segundo viaje a la universidad, ¿en qué viniste, en qué te fuiste? El martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Y cada uno de estos días, pues, tiene el tipo de movilización que nuestra comunidad tiene. Entonces, de ese modo, pues, hemos obtenido, por ejemplo, lo que tú mencionas, gente que... Incluso pusimos esta opción de auto compartido. Entonces, no, yo vengo con una persona adicional, yo comparto el vehículo. Entonces, de esta manera también nuestro modelo poco a poco también se ha ido ajustando. Entonces, el tema de bus también, o sea, hemos ido ajustando. Lo interesante es que dentro de nuestro modelo, y ahora, por ejemplo, yo trabajo con RStudio para la programación, existen herramientas muy potentes que ya me permiten evaluar cuánto yo voy a emitir de un determinado, por ejemplo, en este caso de dióxido de carbono, si voy en bus. Entonces yo meto las características del bus e incluso hay una función, si ya me meto un poco a la parte técnica, que me extrae desde justamente la página que yo les acabé de mostrar del Fuel Economy de la EPA, datos del motor para yo poder hacer mis cálculos, si es el caso de un bus, por ejemplo. Muchas gracias, Joseph. ¿Alguna otra pregunta que tengan para Joseph y su presentación? Acá está otra pregunta de Claudia Guerrero. ¿El modelo NR se encuentra en un paquete? No. Es la base de datos que acabo de mencionar, por ejemplo, fue la Economy de la EPA, sí, que es la fuente donde extraemos. El modelo lo hemos desarrollado nosotros desde acá. Justamente por temas de confidencialidad con la revista no podemos hacerlo pues, público porque está en revisión actualmente. Pero en cuanto pues, salga el artículo y dentro del artículo el modelo y el paquete que va a salir de esto, pues los haremos conocer inmediatamente. Muchísimas gracias. Bueno, pues, Joseph, muchísimas gracias por tu presentación, por haber respondido nuestras preguntas. Como hemos insistido mucho en este seminario, pues la idea es compartir las buenas prácticas, las experiencias, el conocimiento que se va construyendo sobre la gestión ambiental, pues para no andar inventando, decimos en México, el hilo negro, ¿no? Volver a pensar cómo se puede hacer algo cuando alguien más ya lo ha hecho y nos puede compartir su experiencia. Acá dice Andrés de la Ibero Torreón, muchas gracias, Joseph, muy interesante. Muchas gracias por compartir. Pues esa es la idea. Entonces, nosotros quisiéramos idealmente que después de este seminario, que al terminar este seminario, las experiencias queden albergadas en un portal, de manera que pues podamos ir a buscar ahí algo que estamos necesitando en nuestra gestión. Entonces, pues les agradeceremos mucho si nos pueden compartir, no sé, los artículos o los productos que han derivado de estas investigaciones o de estos proyectos, para tenerlos ahí en ese plataforma de claro que sí. ¿No? Muchas Entonces, gracias. Bueno, sí, claro que sí. Muchas gracias. Pues ahora vamos a darle paso a María Fernanda de la Pontificia Universidad Católica de Río. Pues ella hará el esfuerzo de hablar ahí. Mejor español posible. Yo de todas maneras, como les decía, bueno, en primer lugar la voy a presentar. Ella es la profesora María Fernanda Lemos. Pues tiene un doctorado, una maestría en urbanismo, es especialista en planificación urbana regional, profesora de urbanismo de la PUCI de Río y fue coordinadora de extensión del Centro Interdisciplinario de Medio Ambiente
con experiencia en proyectos de investigación interdisciplinarios y de extensión universitaria, es líder del laboratorio de urbanismo y bueno, pues en su semblanza hay muchas otras cuestiones que nos hablan pues de su experiencia, de su conocimiento sobre este tema. Ella lo que nos va a presentar es como proyecto la movilidad de la PUC Río, una universidad urbana. Entonces, ella nos dice pues que, bueno, yo les voy a compartir ahora este resumen que ella hace, pero pues de una vez le damos la palabra a María Fernanda para que pues nos haga la presentación que nos preparó para este seminario. Obrigada, Dulce María, pelo convite e pela UJAL. Eu gostaria de agradecer em nome da PUC. Eu sei que esse é uma rede. Eu imagino que vocês saibam a importância da rede para a Universidade do Rio de Janeiro. A gente preza muito essa parceria. I don't know, maybe I can try in English. The only problem is that I will probably miss some technical words because I didn't prepare it in English. So I'll try my best, and when I have a gap of memory here, I'll try Portuguese, Spanish, something. I'll try something. Excelente, María Fernanda. Seguro vamos a lograrlo. The most important thing here, and I think this is the goal of the network, is that we can understand each other, we can exchange some experience. So let me try. Okay, so I'll start with a brief explanation about our work we have been done here in PUC. It's the environmental agenda. It's an instrument and a document that the university has as a goal for moving into an unsustainable way of life in the city and in the campus to a more sustainable one. And we had first, let me share my screen here. The document I'm going to show you is actually just the document we used to compile all the information in the very long process of collaborativo. It's more than a participative process. It's a co-work actually, including 200 people, students and professors and staff of the university. The idea was to create this culture of planning and thinking about and improving our engagement on the sustainability of the campus. We had a first agenda launched in 2009, if I'm not mistaken. And then in 2016, we started reviewing this agenda and actually the main goal here was, as I said, the process of discussing the sustainability of the university, the process of creating this together. So the co-work with the students and all the community. And the idea was to revise these goals for sustainability that includes mobility. And then I will focus on specifically on mobility, but the goal is to keep this process of thinking and about sustainability, of understanding our what we can do and what we can't actually act
properly what are our failures and what are our success, and actually improving the knowledge about the problem and the involvement and the engagement of people in this process. Everybody, not only for students, staff and professors, but also including the community around. Because as I said, PUC is a very urban campus. It's inserted very close to the city. And we have a very big influence, of course, because of the size of the university, a very big influence on the surroundings. It's a huge impact in both in terms of benefits for the neighborhood and also some prejudice, for example, regarding the accessibility of the neighborhood, where there are many, many people come every day to the campus, and we still don't have the subway station here. That is, it's one of the discussions regarding mobility in the agenda. But it's something that we expect to happen soon. So the agenda, so this document here I'm showing you is just the compilation of all the information from the process in 2016, 17, and 18. And then the work in 19, it was, there was a revision process, and then we interrupted the process because of the pandemics in 2020-21. So it's going to be it's going to restart now, we hope. And so it's not our official document, it's just our compilation of all the information. Let me move here quickly to show you some interesting aspects. So as I said, we have the agenda as a north, something to guide our activities in the university. The revision made during these 3 years from 16 to 18 was based on the encyclical Laudato Si, and also the 2030 agenda and the development goals, Millennium Development Goals. So we have some reference to work with every student and people participating in the process. The idea was to associate all this process of thinking about sustainability in the campus with research and extension activities. I don't know if I cannot translate as extension. It's the activities that the university do with the community. Of course, we were also considering all this context of climate change, and actually it's my area of work nowadays. For the last decade, I work with IPCC and UCTRN. We had in the original agenda, that's 2009, topics, water, biodiversity, energy, etc. And for this revision, all the community decided to add some other topics like mobility, the environmental, the built environment, communication, that's very important for us here, resilience, considering climate change scenario, and technology, information technology. It was a very long process associated to a research project with some students and professors, and many, many events and workshops. We have a very strong feeling, a good feeling about this process. It was really something that has mobilized that
engaged, really engaged the public during. So, and the agenda looks for a diagnosis of the context, some directives or main goals, then short, long, and medium term goals. And then we developed some indicators to measure the results of the interventions in the university. We had a section about the governance of the of this this agenda in the process of implementing the agenda in the campus. So it's a very very comprehensive process. Let me show you something about the process of creating the goals, the diagnosis and the goals for mobility here. Just a second. Let me change. Sorry, I missed the, it's here. Here, you can see also, I'll show you some of the, oh my God, okay. Some of the images on the process of creating the new agenda. So we had the previous themes for the old agenda on 2009. During this week of workshops, we worked together in the principles, the diagnosis, and the main directives or main goals. And we had the participation of many people during those workshops. Those are the total of people participating in, also in the panels and the workshops. The idea was to we always have a kind of lecture about the subject or about the team, like mobility or biodiversity or etc., trying to explain how to participate and try to really create the conditions for people to participate in the process, co-create with us, and then the workshops itself. So and then we had some idea of how many people and from which areas has really engaged in the process, but we have many courses and of the university participating. And then regarding mobility specific, so we worked mobility and the built environment and climate change together because are the three topics that I coordinated. And then we started with the diagnosis, asking people how they feel about the three topics, climate change and then the built environment and then mobility. And so people try to understand the problems of mobility in the university, then try to propose what would be the principles to follow if we want a sustainable mobility or sustainable built environment in the university. And then they discussed what could be the specific goals. So in this process during 2016, we worked with diagnosis, main goals, and specific goals. And then during the next year, during the 2017, we discussed the indicators and how to measure these and the more specific goals. If I go back to the previous document, I can show you specific goals for mobility.
So, as I said, one of the main concerns here is that we still don't have this mass transport system that is the subway getting to the close to the university. At this point, we used to have about around 15,000 people coming and going every day to the university. So it's a lot of people. Many, many people were still getting here by buses, but many, many people still using the particular vehicles. And it's a big problem. There's a culture of still using the private transport. Even the use of bicycles and the public transport system is growing, and it's a wish for everybody here. It's the desire of seeing the campus without any car, because we have this mixture. We still have a lot of cars crossing the university and parking inside. Most of the cars are parking in a building close to the university, but it creates some conflicts in the circulation in the university. So all the people participating in the process was really willing to have as a very big goal the decarbonization. I don't know how to translate that, but to stop desmotorização in Portuguese. So stop using cars and try to particular cars and try to really improve the quality of public transport system coming to the getting to the university, and also investing in providing the best conditions for those who wants to come cycling. That's not, of course, for everybody. The main goal is the public transport system, but we still need to provide the best conditions for those who wants to, especially because our main public is very young, the most of students. So the cycling, the bicycle is something that is very well received for our the public. So it's one of the goals. The other goal concerns the connectivity of the university with the surroundings, so the streets around, and how we can improve and increase the connections to the surroundings that we now have. Now we have two main entrances for the campus, but it's very big, so it's not that permeable with the neighborhood, and the impact is huge. So the idea was to amplify these points of connections to the surroundings, to the neighborhoods around. And so connectivity, desmotorização, sorry, I don't know how to say that in English, and accessibility, considering amplifying the public transportation. And then we work those main goals with a brief diagnosis made by the public participating in the process. And after the diagnosis, some specific goals were defined with deadlines to conclude the interventions to get there. So improve the access, everything I have already said, and then we had the indicators to measure the results. So it was done for all the three main goals, and I guess one of the most beautiful thing of this process was exactly to understand, to really understand the problem, to be more precise on the definition of the goals, and to define, or to try to define some deadlines. This is beautiful, because it's not something that we usually work considering so much people participating. And of course, technically we have some lacks of
of in the solutions, but it is the result of so many people participating together. So it's not an easy process and not an easy result, but it's much more important for the engagement and for it's much more important as a process than as the main goals. And one of the very important thing regarding the agenda is that with this, the NIMA, that's the Interdisciplinary Center for the Environment, where me, Juliana, and Felipe Guanais, that we are missing so much now, for this nucleus for interdisciplinary environmental projects, what's very important for us as is that the agenda can guide our work in connecting different specific and disciplinary knowledge and actions in the campus, in research, in education, in extension, to a very common goal that is the sustainability of the campus. So I guess I will stop here. I don't see that I could specify the goals, but we can discuss later specific goals that are presented here if you wish. Thank you very much for your time, for your attention, and thank you very much for the opportunity to share with you our experience here. Pues muchísimas, no, lo entendemos. Entendemos que siempre es una barrera, ¿no? El hecho de la lengua, pero pues también es muy importante para la red de AusHAL, la red de ambiente y sustentabilidad de AusHAL, pues tener la participación de todas las universidades brasileñas, pues porque tienen mucho trabajo, mucha riqueza, muchas cosas que aportar. Entonces, pues al contrario, muchas gracias, Fernanda, por el esfuerzo y por la presentación también muy interesante. Creo que vale la pena que abramos ahorita la posibilidad de hacerle preguntas a Fernanda, concretas a Fernanda, y después ya hablar sobre, entre todos y todas, pues sobre a los retos, ¿no?, de la movilidad y del transporte sustentable en las universidades. Entonces, si hay alguien que tiene alguna pregunta para Fernanda, algún comentario sobre su presentación. Bueno, creo que no por el momento, pero más tarde. A mí me llama mucho la atención, bueno, varias cosas de las que dijo Fernanda, pero uno, pues el reto de la multidisciplina o de la interdisciplina en el resolver o en el tratar de plantear algunas propuestas, algunas soluciones a estos temas, ¿no? Claramente el tema de la movilidad, además de ser pues un problema técnico, ¿no?, es un problema cultural. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos para ir como desde distintas miradas ir proponiendo soluciones, pues, sistémicas, ¿no? Porque, pues, no es un tema de cambiar la flotilla por autos eléctricos o qué sé yo. O sea, no es solamente cuestiones, y todos los temas de los que hemos tratado, pues son desafíos muy complejos y que requieren la mirada pues de las múltiples disciplinas para plantear soluciones integrales, holísticas, y que puedan pues tener ciertos resultados. Entonces, bueno, Fernanda, muchas gracias. Ahora continuaremos el diálogo una vez que Martín Fernando Luna nos haga favor pues de presentar su trabajo. Queremos escuchar la experiencia del ITESO en Guadalajara, que como ya hemos visto en otras sesiones del seminario,
pues ellos han avanzado muchísimo en la sustentabilidad del campus. Entonces, pues tienen cosas que proponernos, cosas que compartirnos en muchos temas, ¿no? Por eso es que hemos tenido la fortuna de contar con ellos para varias sesiones del seminario. Y pues ahora nos hablarán de la movilidad sustentable y de lo que han hecho en torno a este tema. Entonces, pues no, nuevamente muchísimas gracias al ITESO por participar en este seminario. Adelante, tienen el micrófono. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan y se ve mi presentación? Perfectamente, Martín. Sí. Muchas gracias. Gracias. La interdisciplina y la transdisciplina, como ya lo hablaba nuestra compañera anteriormente, nos incita a pensar en otros mundos posibles mediante la construcción de futuros alternativos, con nuevas formas de articulación del conocimiento en transición a civilizaciones más sostenibles. En este contexto es que las redes que estamos generando aquí, AUSJAL, se deben de generar para colaborar y discernir acciones en pro del bien común. En esta presentación me acompaña la ingeniera Mariana Carrillo Andalón, quien es la supervisora de impactos ambientales y la supervisora de sustentabilidad, y nuestro director, el arquitecto Javier González Amaya, quien bajo su encargo está la Oficina de Gestión Integral del Campus, y a quien le cedo la palabra para que dé inicio con nuestra ponencia. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Dulce María. Vamos a tratar de hacer la presentación un poco ágil. Así como lo comentábamos la vez anterior, nosotros en el ITESO, pues sí tenemos algunos avances en movilidad, hemos trabajado, pero sentimos que es todavía un tema que para nosotros tiene como muchas oportunidades de mejora y de seguir trabajando. Lo que vamos a hacer ahorita es presentarles pues un poco de lo que hemos hecho o incluso algunas ideas de lo que vamos a estar haciendo en los próximos meses. Empiezo rápido presentando algunas cuestiones de la universidad. Nosotros, bueno, como seguramente más de alguno sabe, estamos en Guadalajara, en México. El campus del ITESO está por fuera del periférico, que es una avenida que por mucho tiempo fue la avenida donde era como el límite de la ciudad. La ciudad ahorita ya ha ido desbordando por mucho esta avenida. Pero lo comento porque al final de cuentas esta avenida, en la que estamos nosotros afuera de esta avenida, sobre esta avenida está nuestro domicilio, es una avenida que queda como una cicatriz, como una gran avenida de uso regional, que de alguna manera dificulta un poco el que los alumnos puedan llegar. Es una avenida de un altísimo tránsito, vehículos pesados, es una de las arterias que tenemos en la ciudad como de más alta demanda y aforo. Entonces, eso a nosotros como universidad nos ha complicado un poco el que los alumnos puedan llegar pues de alguna otra manera que no sea con el uso del automóvil, aunque bueno, sí tenemos, y ahorita nos van a platicar Martín y Mariana sobre algunas cosas que tenemos ya aquí enfrente de transporte urbano colectivo. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de usar la bicicleta, pues realmente cruzar esta avenida tiene sus complicaciones, ¿no? Para muchos alumnos, pues seguimos estando distantes, lejos de sus casas. La ciudad también ya es muy grande. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones que dificultan el que los alumnos puedan llegar al ITESO. Platico un poco, además, de nuestros números. Si me ayudas, Martín, con la siguiente. En el ITESO tenemos un campus de 49 hectáreas, un poco menos, que son casi 490 mil metros cuadrados. Es un campus grande, como ven ahorita en algunas de estas imágenes, es un campus muy arbolado, es un bosque, es nuestro bosque universitario. Tenemos más o menos una población de 2.200 alumnos de licenciatura, más o menos 800 alumnos en programas de posgrado, que pueden ser maestrías, doctorados o especialidades. Más o menos 2.500 alumnos que están tomando cursos de educación continua, que pueden ser cursos, talleres o diplomados.
y más o menos tenemos una población de 2,500 empleados entre servicios de apoyo, administrativos, académicos y profesores de asignatura. Más o menos tenemos una población de 16,000 personas, ¿no? Los que venimos, que pues ya es una pequeña ciudad la que tenemos aquí. Tenemos 41 programas de carrera, 33 programas de posgrados, tenemos 75 proyectos de aplicación profesional, que son nuestros proyectos mediante los cuales los alumnos obtienen su titulación, su servicio social y su experiencia profesional, que incluso algunos de estos proyectos de aplicación están alineados a cuestiones de sustentabilidad. Y bueno, pues contamos con un acervo de más de 600,000 libros o documentos en la biblioteca y bueno, algunos otros datos que están por ahí. Una de las cosas más importantes que ahorita nos van a platicar Martín y Mariana, como lo hemos comentado un poco también para el tema de la energía, por ejemplo, los residuos, mucho de la estrategia de lo que nosotros hacemos, lo hacemos con la comunidad de ITES. O sea, nosotros, muchas de las acciones que hacemos, pues sí, probablemente de repente acá en la oficina saldrán algunas ideas, pero bueno, principalmente lo que se hace y lo que se trabaja con la comunidad, directamente con los alumnos, con los colectivos. Ahorita Mariana nos platicará de algunos colectivos con los que trabajamos, porque estamos convencidos que todos estos temas, pues tenemos que trabajarlos en conjunto, no pueden ser acciones desde escritorio o no pueden hacer acciones salidas, ¿no? Desde la rectoría, no, al contrario. De hecho, normalmente las acciones o los logros que resultan mejor normalmente salen incluso de la misma comunidad, y entonces ahí la institución, pues mucho de lo que hace es ir como acompañando y de repente poniendo los recursos necesarios para que esas iniciativas o esos proyectos puedan prosperar, ¿no? Estamos, como les digo, trabajando en este tema de la movilidad. Tenemos muchas cosas por hacer. Incluso recientemente en el ITESO, bueno, tenemos algo que le llamamos la Mesa de la Movilidad, en donde participamos representantes de diferentes instancias u oficinas de la universidad, desde la parte académica, relaciones institucionales, infraestructura, académico, bueno, es un grupo grande, y recientemente se está viendo la posibilidad de formalizar estos esfuerzos, estos trabajos, con la creación de una coordinación o un área de movilidad, que así como tenemos ahorita el tema de la sustentabilidad, en donde Martín y Mariana tienen la batuta, bueno, pues tener una persona, un área en donde todas estas acciones que estamos haciendo, que nos van a platicar ahorita ellos, pues de alguna manera se les pueda dar mayor seguimiento, mayor coordinación, de manera que los pasos que vayamos dando, pues se vayan consolidando, ¿no? Igual, bueno, entonces estamos un poco en eso, como buscando la manera de hacer que todas estas acciones de movilidad que de repente parecieran un poco aisladas o tal vez no tan contundentes, pues vayan tomando como más cuerpo y más fuerza. Y bueno, creo que de mi parte por lo pronto sería eso. Les quería dar una pequeña introducción y explicación de lo que es el campus, de en dónde estamos, de más o menos qué estamos haciendo. Y bueno, ya ahorita Martín va a empezar a platicarnos algunas de las cosas y estrategias que estamos siguiendo. Muchas gracias, Javier, por esta introducción. Gracias. Muchas gracias, Javier, y pues muy, muy abarcado todo lo que hacemos aquí en el ITESO en cuestión de movilidad. Desde las orientaciones fundamentales del ITESO, se ha generado una comunidad universitaria muy consciente en el ámbito sustentable, es decir, en el ámbito social, económico y ambiental. Tenemos una población universitaria consciente que impulsa muchos proyectos y eso nos ayuda. Y nosotros como Oficina de Gestión Integral les proporcionamos las herramientas con la infraestructura, con los servicios o con aquellos aspectos que consideramos que les pueden contribuir a seguir desarrollando o a seguir generando una comunidad consciente de manera social. Bueno, recientemente se hizo un estudio de ruta destino, cuya finalidad era generar la huella de carbono por persona que se estaba suscitando desde el transporte del hogar, del colaborador, del estudiante, hacia nuestro campus, tomando muchas variables como el tiempo,
el tráfico y demás. En base a eso, se determinaron tres acciones claves. Una acción es comparte tu acto. Nos dimos cuenta que muchas de las personas venían, era una sola persona por auto. Creo que esta situación es una variable que se replica en muchos escenarios. Aquí en México, estoy seguro que en otros países, el auto es solamente, en promedio, lo utiliza una o dos personas. Es en este contexto que genera esta iniciativa. Comparte tu auto. Voy a hacer un paréntesis. Voy a estar interactuando entre la presentación y elementos que están en la web que apoyan a todos los colectivos, rutas de transportes y demás. Entonces, en la iniciativa de Comparte tu auto, así les decimos a los alumnos, toma un aventón o llena tu coche e intégrate a los grupos de WhatsApp que abrió el colectivo de movilidad para que hagas tu llegada o salida del campus con una acción solidaria. Ese es el mensaje que le estamos dando a la comunidad universitaria. Tenemos otro proyecto que es usa transporte universitario y transporte público. Es decir, promovemos, incitamos a la comunidad universitaria a que utilice el transporte público. Estamos en vías de acceso, tenemos una vía de acceso muy buena que es el metro y otra vía de acceso que es el peribús que llegan aquí a nuestro campus y además más rutas. ¿Cómo le hacemos nosotros? Las plasmamos, todas las rutas, todas las vías de comunicación de movilidad que llegan al ITESO en mapa y se los mandamos a los alumnos. Mira, este camión llega al ITESO, puedes tomar el tren y te va a dejar en tal punto y ahí pasa una ruta de nuestro transporte universitario, que además es gratuito, a recogerte, ¿no? Entonces estamos incentivando a la comunidad universitaria a que utilice el transporte público, les damos los mapas de rutas que llegan al ITESO y mediante la generación o mediante la inserción de rutas de transporte universitario que recogen ciertos puntos en donde hay una masa considerable de personas de la comunidad universitaria del ITESO que van a venir al ITESO ya sea para tomar clases o para dar clases o cualquiera que sea el fin. Y ahí tenemos una aplicación que pueden descargarla cualquier persona en donde se está monitoreando en tiempo real dónde va el camión del ITESO, ¿no? En qué parte está, para que los alumnos sepan si ya mero viene o si va a otra ruta y demás. Y por último, tenemos un transporte colectivo universitario que se llama MT Colectivo, que es un servicio privado de transporte que funciona con prepago. No lo amortiza 100% la universidad, pero también se les está dando esta información a los alumnos. Tiene tres rutas en avenidas principales y claves del ITESO. Voy a pasar a la siguiente presentación. Denme un momento, por favor, porque no me aparece toda la pantalla para compartirle. Pero, si están de acuerdo, se los mando por el chat para que ustedes puedan consultar cada uno de los links y ahí les va a dar apertura a los mapas que tenemos de movilidad, a nuestra aplicación de transporte que la puedes descargar para varios sistemas operativos y a todo lo que les acabo de hablar. Le voy a dejar la palabra a la ingeniera Mariana para que continúe con nuestra ponencia. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre todos estos temas que ya nos comentó Martín, pero vamos siendo un poco más puntuales. De entrada, en el campus tenemos 4 estaciones para carga de vehículos eléctricos o híbridos que son completamente gratuitas. Esto es para toda la comunidad universitaria que llegue en sus autos y además parte de la flotilla vehicular del campus. Es decir, aquellos coches que tenemos como préstamo para quienes los necesiten, ya sea de la comunidad o estudiantes que van a otras instancias, como por ejemplo se da mucho en los PAP, en los proyectos de aplicación profesional que tienen que ir a otras comunidades para que sea un auto de la comunidad de parte del ITESO, tenemos parte de nuestra flotilla con coches híbridos, es decir, mezclan lo eléctrico con gasolina o diésel. Todo se somete a una verificación ambiental, toda la flotilla vehicular va a una verificación ambiental para que se coteje que sí están generando las menos emisiones atmosféricas posibles. Y tenemos el certificado del gobierno del estado. Así es.
Por otro lado, tenemos los estacionamientos preferenciales. Estos son 50 cajones de estacionamiento justo enfrente de la Plaza de los 50, que es como nuestro espacio más cercano a casi todas las áreas de estudio. Es el más céntrico cerca del estacionamiento. Estos son los lugares que todo el mundo quiere tener. Y estos están exclusivos para aquellos coches que vengan con por lo menos 3 personas de la comunidad universitaria que a la entrada presentan su credencial del ITESO, que todos son parte de la comunidad, y entonces sabemos que ya no viene una sola persona por vehículo, sino vienen por lo menos 3 o hasta 4 o 5. Estos cajones de estacionamiento tienen que dejar el pase de ingreso color verde, que sea visible para que todos podamos saber que sí vienen por 3 personas por vehículo, y a ellos se les da el permiso de estacionarse aquí, en el lugar más preferencial. Tenemos además una zona de rides o zona de aventones que esta se impulsó a través del colectivo de movilidad. El colectivo de movilidad son un grupo de estudiantes que decidieron hacer algo por una movilidad más sustentable desde y hacia el campus. Como parte de la infraestructura que colocó el ITESO como universidad, está esta estación de aventones en donde la gente puede pararse para darle un aventón a alguien. Tenemos unas tarjetas en donde la gente escribe hacia dónde va, se coloca ahí con el letrerito y la gente se estaciona y los lleva. No siempre los llevan a sus casas, pero lo pueden poner como zonas estratégicas, por ejemplo, alguna plaza, algún centro comercial que les quede cerca o alguna avenida, y con eso pueden llegar. Además de esto, la comunidad universitaria, a través del colectivo de movilidad, creó por lo menos 7 grupos de WhatsApp que constantemente están cambiando y están creciendo, en donde vienen por rutas, es decir, una ruta que te lleva en específico hacia una zona de la ciudad. Como saben, la zona metropolitana de Guadalajara ya es bastante grande y contempla varios municipios. Entre los grupos de WhatsApp hay varios grupos que están enfocados a ciertos municipios. Por ejemplo, uno que va hacia el municipio de Tlaquepaque, o Tlaquepaque Centro. Y entonces la gente se organiza en este grupo de WhatsApp y ponen, salgo de Tlaquepaque hacia el ITESO para llegar a las 9 de la mañana. Y de ahí, gente que vive cerca y que se le acomoda, se ponen de acuerdo, se ven en algún punto estratégico y llegan juntos al campus. Esto abona también a los estacionamientos preferenciales para autos compartidos, porque ya son más de una persona que viene en el coche. Y además de esto, es de una forma más segura, porque sabemos que es gente de la misma comunidad del ITESO. Por otro lado, tenemos también una estación para el transporte universitario. Actualmente contamos con 2 rutas de transporte. Como bien lo mencionaba Martín, tenemos nuestra aplicación, que es esta aplicación, que es gratuita completamente, está disponible para Android y para iOS. Y esta aplicación te va mostrando en tiempo real, en un mapa, por dónde van las 2 rutas de transporte que tenemos hasta ahorita, que cabe mencionar que es transporte completamente gratuito. Una de las rutas te deja en la estación de tren ligero, que está más cercana al campus, y el tren, pues, hasta ahorita te conecta con 3 líneas de tren que tenemos en la ciudad, y es bastante cómodo poder llegar al tren, justo a la entrada del tren, y que del tren te deje en el ITESO, adentro del campus. La otra ruta te lleva hacia una de las avenidas principales, sin embargo, esa ruta se acaba de ampliar hace apenas un mes. Esta ampliación te lleva ya no solamente a la avenida principal, sino que te deja un poco más allá, que te deja en una de las plazas principales o más céntricas de la ciudad. Y aparte tiene varias paradas, como pueden notarlo aquí. Va haciendo paradas para tener una ruta un poco más amplia y que pueda abastecer a más personas. Como comentario adicional, Mariana usa el transporte colectivo, se viene en tren y toma una de las rutas. Y yo me vengo en el Peribús. Y también me deja justo enfrente del ITESO. Así es. A partir del 1 de noviembre vamos a tener una nueva ruta que va hacia las colonias de atrás del campus. Antes, atrás del campus, era muy poca la población que vivía, pero con el crecimiento que se ha tenido de la ciudad, pues ahora tenemos una comunidad bastante amplia que vive en esta zona de la parte de atrás. Si bien no está muy lejos del campus, es preferible tener una ruta para que sea un ingreso más seguro y sobre todo para aquellas personas que vienen con mochila, que vienen con maleta para el gimnasio, que vienen con maquetas, es mucho más cómodo poder tener una ruta de transporte que venirse caminando o venirse en bicicleta. Entonces, esta ruta es nueva, va apenas a iniciar
También es completamente gratuita, tiene varias paradas, igual que la anterior, en donde vamos a cubrir, creemos, la mayor población de nuestra comunidad que vive en esta zona. Aquí hago un paréntesis, sabemos que la comunidad viene de allá gracias a este análisis de ruta destino que mencionó Martín en un principio. Sabemos dónde están las mayores concentraciones de nuestra población y de ahí podemos decidir en dónde hacer las paradas y hacia dónde hacer las rutas. Por el momento, estas son las tres rutas que tenemos. Sabemos que necesitamos más y estamos trabajando en un proyecto para tener más rutas. Sin embargo, nosotros queremos mantener nuestras rutas gratuitas lo mayor posible, porque es un servicio que nosotros brindamos a la comunidad. Para esto, pues nuestros estacionamientos hasta ahorita también son de entrada gratuita, de acceso gratuito, y estamos viendo la posibilidad de cobrar un impuesto verde para el estacionamiento que nos apoye a sostener el proyecto del transporte universitario gratuito, porque sabemos que es mucho mejor apostarle a la movilidad colectiva que a la movilidad de un solo usuario en coche particular. Por otro lado, como bien lo mencionó, estamos tratando de enfocar nuestros esfuerzos a otros tipos de movilidad que no sean la movilidad particular en los vehículos particulares. Una de esas alternativas es la movilidad no motorizada. Entonces, tenemos un proyecto para el nuevo acceso sur, en donde sí es un acceso para vehículos, pero tiene todas las posibilidades para beneficiar aquel movimiento que sea no motorizado, es decir, bicicletas y peatones. Este nos ayuda para la comunidad que vive justo atrás del ITESO, pero no solamente a ellos, sino que también le estamos quitando peso a la entrada principal. La entrada principal, como bien lo mencionaban, está en una avenida muy concurrida, que es el periférico, y muchas veces se llegan a hacer filas muy largas para ingresar al campus, y entonces al tener otra entrada tan grande, le estamos quitando el peso al tráfico que se genera en aquella zona y también al tráfico que se pueda generar en la calle sur, que es la que tenemos justo atrás del ITESO. Además, como bien lo mencionaba, pues tiene todas las accesibilidades para llegar a pie o llegar en alguna otra forma de vehículo no motorizado. Siguiendo por el tema de los no motorizados, tenemos ya el ingreso sur peatonal, que este es exclusivo para peatones y bicicletas, en donde priorizamos la entrada a todos los que viven en la parte sur del campus, que como bien lo mencionaba, ya es una comunidad un poco más amplia. Además, como se puede observar aquí, tiene un espacio de estacionamiento para bicicletas. Siguiendo con el tema de las bicicletas, nosotros le apostamos mucho a la movilidad no motorizada y tenemos 10 ciclopuertos con capacidad para más de 100 bicicletas en el campus. Sabemos que de momento no son tantas, pero por las condiciones de ubicación de nuestro campus, es muy poco probable que se vengan de la parte norte en bicicleta por la cuestión del periférico, que es una avenida bastante peligrosa de cruzar, pero en la parte sur cada vez tenemos más gente que se puede venir en bicicleta. Tenemos también nosotros una de nuestras estaciones, uno de nuestros ciclopuertos tiene una estación de reparaciones menores para bicicletas, en donde si se te ponchó la llanta, si se desinfló, si se le cayó la cadena, está todo equipado para poder hacerle las reparaciones. Además de eso, el colectivo de movilidad hace talleres de cómo utilizar esta estación de reparaciones y de cómo irte y venirte al campus de una forma segura, en bicicleta. También da talleres de cómo hacer la reparación en tu casa en caso de que no tengas la estación de reparaciones menores que tenemos en el campus. Y por otro lado, como vemos que estos incentivos para la movilidad no motorizada están teniendo buenos frutos, se está trabajando en la creación de nuevos espacios a demanda de la comunidad. Uno de ellos es este proyecto de un estacionamiento ciclista. Más allá de tener los ciclopuertos, nosotros queremos tener un estacionamiento con todas las condiciones apropiadas para un estacionamiento de bicicletas. Entre ellos, pues tenemos que va a tener bancas, va a tener botes de basura, va a tener otra estación de reparaciones menores, va a tener bebedero, va a estar a la sombra y va a estar perfectamente ubicado cerca del ingreso y de la salida, para que sea un lugar exclusivo para las bicicletas, pero que esté adecuado para todas las condiciones que necesita un ciclista al llegar o al irse del campus. Este estacionamiento de bicicletas sería el más grande hasta ahora en el campus y tendría un espacio para 56 bicicletas en total. Por otro lado,
el ITESO sabemos que la movilidad no puede ser aislada y entonces hemos estado teniendo juntas con gobierno para poder hacer que la movilidad no sea solo interna, sino hacia el exterior del campus. Y entonces lo más reciente que se ha visto en estas juntas con gobierno es mi macroperiférico, que es este transporte del que hablaba Martín, que es el que él utiliza, que le da toda la vuelta al periférico, que es una de las avenidas principales de la ciudad. Tenemos preferencia peatonal, que es lo que se ha estado trabajando con gobierno, y tenemos la preferencia ciclista, que también se ha trabajado con gobierno, además de un proyecto con Mi Movilidad Jalisco e ITESO. Ahorita les voy a contar un poquito más. En cuestión de mi macroperiférico, el rector Luis Arriaga Valenzuela, que antes estaba con nosotros, durante su periodo instauró una mesa de trabajo para responder a las inquietudes de los miembros de la universidad, tanto estudiantes como profesores y colaboradores, para las implicaciones del proyecto. Esta imagen que vemos aquí es todo el comité que estaban dando vueltas por el macroperiférico para detectar aquellos puntos de mejora, no solamente en la estación que tenemos enfrente del campus, que es esta estación, sino a lo largo de toda la trayectoria de mi macroperiférico. Especialistas de la universidad, que vienen siendo estos que aparecen en la imagen, hicieron observaciones y propuestas a los encargados del proyecto para garantizar las mejores condiciones para peatones, ciclistas y los usuarios del transporte. Tema muy importante es que nosotros como universidad estamos a favor, sí, de la movilidad urbana, pero también de priorizar la movilidad peatonal y la movilidad no motorizada. Aunado a esto, pues en las juntas de gobierno estamos tratando de hacer que esta movilidad no motorizada sea más digna y más segura para todos. Y entonces, dentro de estas juntas, se logró, con ayuda del municipio de Zapopan, esta calle de aquí, que es una calle, este es el ITESO, este mancha verde. Esta, como se puede ver, es una calle bastante importante para la llegada al campus. Y esta se logró hacer preferencia ciclista, que es Sierra de Mazamitla. Igual con colaboración del municipio de Zapopan, esta calle se hizo una ciclovía en camino al ITESO y esta calle de acá se hizo una calle con banquetas, ya que no contaba con banquetas, y aparte una ciclovía para que fuera una forma segura de llegar al campus. Por otro lado, tenemos el proyecto de Mi Movilidad. Mi Movilidad es esta tarjetita que te sirve ahorita en Jalisco para todo el transporte público. Tanto los préstamos de bicicletas con Mi Bici, el tren eléctrico, los macroperiférico y el macrobús, que es otro tipo de transporte que también tenemos en la ciudad, que atraviesa la ciudad, y algunos camiones urbanos que ya cuentan con la tarjeta de prepago para Mi Movilidad. ITESO está trabajando en un proyecto para poder tener un convenio en donde la credencial del ITESO tenga el prepago de Mi Movilidad con el descuento de estudiantes. Es decir, sí existe ya el descuento para estudiantes en Mi Movilidad, pero para hacerlo tienes que realizar un trámite a través de Mi Movilidad Jalisco. Lo que ITESO pretende es tener un convenio en donde la credencial, al momento de actualizarla como estudiante en el campus, tengas ya directamente este descuento y utilices la misma credencial que utilizas para entrar al campus para utilizar todos estos transportes urbanos. Y por nuestra parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta que nos quieran hacer. Por nuestra parte nos gustaría simplemente agradecer y mencionar que seguimos trabajando hacia una movilidad sustentable que sabemos que nos falta, pero no quitamos el dedo del renglón. No sé si, perdón, antes de empezar preguntas, tengo aquí abiertas las ligas de las páginas que mencionaba Martín. Si quieren, nada más déjense, las comparto para que rápido den un vistazo, no se trata de explicarlas, eso nos tomaría tal vez más tiempo del que tenemos, pero a ver, voy a compartirles. Nada más si me ayudas, Martín, a quitarla. Perfecto. Ok. Nos está viendo, ¿no, verdad? Sí se ve, Javier. ¿Pero sí se ve la página? Sí, se ve. Ok. Pues si nos ayudas, Martín. Pues sí, este primer link es para los writers del ITESO, en donde
Les damos un formulario electrónico, la comunidad universitaria se va registrando y aquí se van generando ya las vías y las redes de comunicación. De este modo, aseguramos que su trayecto sea seguro, vaya la redundancia. Y este es el formulario que llenan ellos, ahí les dicen cuáles son sus zonas, qué es lo que quiere hacer, si pedir un RAI, si quiere dar RAI y demás. Le dan vía y queda registrado en una base de datos en donde ya se están vinculando en los grupos de WhatsApp que comentaba Mariana. Este es el colectivo de movilidad, es una página en una red social en donde al día los alumnos o los encargados de este colectivo están compartiendo información que nos es de interés a todos y que atañe totalmente a la movilidad universitaria, tanto interna como externa. Estas son las rutas de camión, son los mapas que les compartimos a nuestros colaboradores y a nuestros alumnos de qué transporte público los puede llevar. Viene toda la información detallada, cuáles son sus paradas, cuáles son las rutas, en dónde los pueden tomar y demás. Para que se den una idea nada más, esta es la mancha urbana, es Guadalajara, no, estamos al sur de la ciudad, por eso hablamos mucho como del sur. Este es el ITESO, esta parte de aquí, y el periférico es esta avenida que le da la vuelta a la ciudad, que si se fijan, pues nosotros estamos todavía por fuera de ese gran periférico, un poco distante a todas las colonias acá del centro. Esta es la aplicación del transporte universitario, la pueden descargar y funciona en los teléfonos, ahí te marca en tiempo real en dónde va el transporte universitario, sobre todo para que los alumnos estén enterados de a qué hora llega al punto de encuentro. Es otro colectivo, este es un transporte de prepago, también están las páginas actualizadas al día, están en redes sociales y se están compartiendo información totalmente de movilidad. Y estas eran las páginas que tenía para compartirles y presentarles. Pues Martín, Mariana y Javier, muchísimas felicidades por todo lo que están haciendo. Realmente es muy impresionante, ¿no? La cantidad de iniciativas. A mí me llamó mucho la atención lo que ustedes mencionaron sobre que las iniciativas nacen de la comunidad para poder garantizar pues, que van a funcionar, ¿no? O tener mayor probabilidades de que las iniciativas tengan resultados positivos. Eso me parece muy valioso. Si tienen ustedes, compañeros, compañeras, alguna pregunta, algún comentario para el equipo del ITESO. Dice María Fernanda que muchísimas gracias por compartir su experiencia. Bueno, yo también vi muchos aplausos al terminar con las reacciones. Sí, realmente pues es muy impresionante lo que están haciendo. Sí, Ale, adelante. Hola, felicidades a todos y todas las ponentes. Muy, muy interesante lo que compartieron con nosotros. Pero en particular, ITESO, tengo una duda en la primera, el formulario de RAID, del Aventón. Ustedes nada más, digamos que lanzan el formulario y ya dependiendo de las respuestas, hay grupos de WhatsApp. ¿Quién lleva el control de los grupos de WhatsApp? ¿Hay algún administrador por grupo de WhatsApp? Y ya las peculiaridades de si yo necesito un aventón, yo me pondré de acuerdo con el dueño del automóvil para la gasolina, los horarios, ya todas esas peculiaridades es el Petit Comité. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Ale. De entrada, los grupos de WhatsApp los manejan directamente el colectivo de movilidad ITESO.
Esto porque pues sabemos que es más fácil que la comunidad se entienda entre la comunidad. Yo pertenezco a uno de los grupos de WhatsApp, lo he usado bastante, y lo que se hace normalmente es alguien pone salgo de cierto punto y voy a pasar por tales avenidas para llegar al Litiaso a las 9. Si te interesa o te acomoda el horario y la ruta, lo que haces es decirle yo voy y ya en corto puedes ponerte de acuerdo o simplemente ahí mismo te dicen voy a pasar a tal lado, a las 9:10 voy a estar pasando por una plaza, nos vemos en la plaza. Y de ahí se acomodan y ya dicen, ya van 4 personas, el coche lleno y listo. Lo de la gasolina realmente no es algo que se esté promoviendo, no se promueve un pago de gasolina porque se estima que es una gasolina que ya va a gastar la persona al llegar. Muchas personas a veces dejan como una propina o una aportación, aunque en realidad no es algo que se promueva desde el colectivo porque lo que queremos es que sea más por conciencia, más allá de hacer una especie de Uber y que no sienta tampoco el pasajero que tiene algún derecho sobre el coche del otro. Queremos que sea algo más de comunidad. En ITESO nos interesa mucho generar comunidades y creo que hacerlo desde el colectivo es lo que ha llevado a que sea justamente así, algo más colaborativo y algo más por temas sociales y ambientales que más allá por lo que te pueda costar la gasolina o el transporte. Lo que hacemos de manera institucional es generar filtros para garantizar que sean miembros de la comunidad universitaria y para garantizar que quien va a recibir el ride y quien va a dar el ride estén seguros en su traslado. Eso es lo que hacemos de manera institucional. Lo demás se lo dejamos al colectivo, como decía Mariana, para que genere los grupos y demás. Y bueno, se trata de generar comunidad, conciencia y hacer acciones solidarias. Eso es lo que buscamos en todos nuestros colectivos. Entonces, ustedes están vinculados permanentemente con los colectivos. Así es. Ok, gracias. Felicidades. Gracias. Diego, ¿quieres hacer una pregunta, comentario? Sí, hola, buenos días. Diego Contreras, aquí del Tecnológico en Valle de Chalco, Estado de México. Una duda de aquí, el proceso para promover lo de ciclovías y la cuestión de calle ciclista, de preferencia, con preferencia ciclista, ¿ahí cómo fue el proceso? ¿Era el equipo interno del TESO, junto con los estudiantes interesados, la gestión con el municipio, el gobierno? ¿Mesas de trabajo? Un poquito, si nos pueden compartir, porque acá donde estamos, sí estamos en el corazón totalmente urbano popular de Valle de Chalco, y es una movilidad accesible para los estudiantes, solo que no se promueve. Pero ¿cómo fue ese proceso de lograr ciclovías y calles preferenciales? ¿Y cómo se integraron los estudiantes a este proceso o no se integraron? Un poquito ahí algunas dudas. Igual, si me permiten a mí, el tema, voy por partes, el tema de las ciclovías preferentes, lo que se hizo es, a través de los proyectos de aplicación profesional que decíamos en un principio, cuando se abre un proyecto nace pues con un, para que la redundancia, con un proyecto, con una idea de algo que se quiere hacer, y como toda la comunidad está como muy sensible al tema de la movilidad y la sustentabilidad, pues se abren propuestas que tienen que ver con eso. Entonces, por ejemplo, desde el Departamento de Arquitectura, Ingeniería Civil y Diseño, el Hábitat, que le llamamos así, se abren proyectos que tienen que ver con movilidad, por ejemplo, en el contexto inmediato del ITESO. Entonces, un asesor que acompaña a este grupo, que puede ser un PAP de 5 personas, de 10 personas, en nuestros grupos de PAP no necesariamente hay alumnos solamente de una disciplina o de una licenciatura, sino es una revoltura entre arquitectos, tal vez unos ingenieros civiles, si se necesita de repente un psicólogo para hacer una cuestión participativa, educación. Entonces lo que hacen es, pues se pone una problemática a analizar y se toman un semestre en hacer estas propuestas. Entonces, muchas de estas cosas han surgido así, como inquietudes desde la academia, por ejemplo, o de los colectivos, que ahí hay como una conversación. Entonces se hacen propuestas y se analizan, ¿no?, situaciones. Y llega un momento en que la academia o las personas que están ligadas a los colectivos se acercan con las autoridades de la institución. Y entonces a través ya de la estructura organizacional del ITESO se empiezan a hacer como vínculos con el gobierno en donde, oye, pues hay un tema de movilidad, entonces la Oficina de Relaciones Institucionales
pues, se pone en contacto con la persona del gobierno de Obras Públicas o de la CIOP pues, o de la agencia pues, que corresponde. Y entonces invitamos al gobierno al ITESO, normalmente esas conversaciones son en el ITESO, para tener conversación sobre estos temas que van apareciendo. O de repente, por ejemplo, el gobierno anuncia mi macro periférico, una gran obra del gobierno estatal, y empieza a lanzar información en las redes. Entonces el ITESO, tanto la academia como nosotros de infraestructura, tal vez en relaciones institucionales, empezamos a observar cosas que no nos parecen del todo bien o tenemos muchas dudas. Entonces el ITESO invita al gobierno, al ITESO, a tener estas conversaciones. Y el gobierno, afortunadamente, con nosotros es como muy accesible y se presta mucho como a tener este tipo de diálogos. Y pues ponemos sobre la mesa en talleres las inquietudes que tenemos, ¿no? Entonces ellos vienen, nos presentan toda la gente del gobierno el proyecto y nosotros sumamos a esta mesa pues gente de infraestructura del ITESO, gente de relaciones institucionales, expertos del Departamento de Arquitectura e Ingeniería Civil, expertos viales, tenemos un asesor que nos ayuda con estos temas y entonces empezamos a analizar estos proyectos que nos presenta el gobierno y el gobierno empieza a hacernos caso de repente y empieza a hacer modificaciones, ¿no? Y empezamos a cuestionar y empiezan a modificar. Y lo mismo, las ciclovías de uso preferente, pues nosotros presentamos los resultados de estos proyectos de aplicación y les pedimos pues, que se analicen y que se les dé seguimiento. Y normalmente nos apoyan. ¿Qué si nos pasa de repente? El gobierno nos dice, perfecto, yo sí te puedo dar todos los permisos. Lo meten a todas sus oficinas, ¿no? La de movilidad, la de no sé cuántas cosas. Revisan que nuestro proyecto tiene sentido, está bien. Muchas veces, desde su experiencia, el gobierno hace algunas recomendaciones o modificaciones. Y a veces lo que pasa es que nos dice, sí, nada más que yo tengo que hacer hasta la siguiente administración, porque ahorita no tengo recursos, hasta el siguiente año. Y ahí es donde el ITESO a veces dice, como estamos convencidos de esta forma de movilidad, el ITESO dice, ok, yo pongo la mano de obra y el material, nada más déjame hacer la todo el marcaje, ¿no? Toda la señalética y todo. Y hemos llegado incluso de repente a algunas negociaciones así. O incluso los colectivos, por ejemplo, se le adelantan al gobierno. Cuando el gobierno no escucha, porque pues, de repente el gobierno no escucha o no quiere escuchar, entonces hubo una acción, por ejemplo, muy interesante, que hicieron una modificación en nuestro periférico, ampliación de laterales, y hay una desincorporación del gran periférico a una avenida que se llama López Mateos, toda una casa, una salida, que pues se les olvidaron que hay personas, entonces nada más hicieron para los coches y los camiones. Oigan, gobierno, no, es que ¿sabes qué? Pues ya no tenemos dinero, ya no tenemos para la banqueta, y ya. Entonces, un colectivo, junto con otros colectivos, no solamente de ITESO, sino junto con otros colectivos de la ciudad, dijeron, ah, no, ah, pues nosotros la hacemos. Entonces, agarraron llantas, las pintaron, las fijaron al piso y toda esa distancia, que será no sé cuántos metros, hicieron su propia banqueta, llamaron a los medios y entonces fue todo un tema, ¿no? Le corrigen la plana al gobierno porque no pensaron en la movilidad peatonal. Pues no había pasado una semana cuando ya había dinero y hicieron la banqueta. Ese tipo de cosas salen y el ITESO está como muy puesto a eso, pues a hacer este tipo de acciones por la ciudad y por la movilidad. No sé si con eso más o menos te respondo. No, sí, Javier, no sé, sí, bastante. Esa parte sí. De todos los proyectos surgen desde el ITESO y ya de ahí van. En algunos casos, ¿no? En algunos casos como... Pues ya somos un poco de referente en la ciudad, de repente sí, el gobierno dice, bueno, vamos a ver qué nos dicen los del ITESO. Entonces, pues de repente hay iniciativas que ellos vienen, armamos la mesa de diálogo y entonces hacemos este trabajo de taller, ¿no? De análisis. Hay de las dos, o sea, a veces el gobierno se acerca, a veces nosotros le llevamos nuestras inquietudes. Ah, muchas gracias, sí. Pues buenísimo. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Sí, Yeshua. Yo, muchas gracias también por la presentación. Y pues mi duda es sobre la parte de cómo fue el origen del colectivo, cómo nació. Pregunto porque aquí en León pues, hemos tenido varios intentos de orígenes de colectivos, pero son los chavos de últimos semestres, se van ellos, se termina el entusiasmo y otras volvemos a cero cuando entran los siguientes, ¿no? Pues, ¿cómo fue este surgimiento y cómo has ido manteniendo este colectivo? Sí, es
muy complicado. Normalmente pasa eso con todos los colectivos. Creo que en todas las universidades en donde hay colectivos pasa eso. Pero en Inteso tenemos la bondad de tener un departamento que se llama Participación Estudiantil, en donde le dan un acompañamiento a los colectivos. Este acompañamiento es no solamente ayudarles en sus proyectos, sino también fomentar que el colectivo siga. La forma más común de fomentarlo es, se hace al inicio del semestre, se hace una bienvenida de estudiantes, y en esta bienvenida se les platica sobre los colectivos, se les da un espacio a los colectivos, se hace una feria de colectivos en donde todos los colectivos que ahí se presentan, presentan sus actividades y presentan también una forma de unirse a ellos. Aparte de esto que se hace en la bienvenida, durante alguna semana, se hace, a lo largo del semestre, se hace otra feria de colectivos en donde los colectivos vuelven a incentivar que se hagan miembros del colectivo. Y aparte de esto, cada que se hacen actividades por parte de colectivos, están ahí presentes para invitarlos a sumarse a estas campañas. Entonces, algo muy importante como universidad es darle el reconocimiento a los colectivos de las acciones que se hicieron a través de ellos. Entonces, si es una conferencia que se está haciendo, que se está promoviendo por parte de un colectivo, entonces decir, esta conferencia la organizaron los estudiantes que pertenecen a un colectivo. Y esto hace que más estudiantes se motiven y empiecen a entrar. Porque es súper común que de repente se pierden porque se gradúan. Ahora, con el tema de la pandemia, la verdad es que se golpeó muy fuerte a la comunidad que había ya formada en colectivos, muchos ya se están graduando, pero los esfuerzos que ha hecho la Coordinación de Participación Estudiantil son justo para atraer gente nueva, que creo que es como la gran ventaja que tenemos gracias a esa colaboración que existe. Y existe un esquema de gestión integral en los proyectos y en toda la universidad, es decir, el colectivo se conforma por la comunidad universitaria, pero hay un líder del colectivo que es personal de tiempo fijo del ITES, quien es quien asume toda la visión, la misión y el origen del colectivo y va trabajando los proyectos con las generaciones o con los alumnos que están en su momento. Pero es decir, hay una misión que tiene el colectivo, tiene un objetivo, tiene estrategias y lo van siguiendo conforme se van incorporando miembros de la comunidad universitaria. En este sentido, no se pierde la ruta, va continuando. Y esta persona, que es, puede ser un maestro, puede ser Mariana. Mariana estuvo coordinando el colectivo de Reduce durante mucho tiempo. Pues van generando su estructura de trabajo, cuáles son los objetivos, en base a qué, quién va a ayudar, haciendo todas las agendas. Y esto hace que no se pierdan ni los colectivos, y mucho menos que no se decaiga el objetivo, el trabajo, ¿no? Pues súper interesante. Creo que nos quedamos, bueno, yo me quedo todavía con muchas preguntas por hacerles. La verdad es que, ya veremos cómo podemos abrir otro espacio, porque ustedes saben que la próxima sesión del seminario vamos a hablar sobre residuos, sobre la gestión de residuos. Entonces, bueno, pues seguro el ITESO también tendrá muchas cosas que platicarnos. Ojalá que también nos comparta su experiencia. Pero bueno, pues hasta aquí creo que lo dejamos porque se nos ha acabado el tiempo. Pero muy, muy, muy interesante. Vamos a tratar de ir conformando ese repositorio. Creo que puede ser de gran valor para muchas universidades que a lo mejor no estuvieron o no tuvieron la oportunidad de conectarse el día de hoy, pero que tienen pues los mismos retos, ¿no? Que todos. Gracias Fernanda, gracias Javier, Mariana y Martín. Ya se nos desconectó la Universidad Católica de Ecuador, pero pues muchísimas gracias a todos. Los esperamos en la siguiente sesión del seminario. Inviten a otras universidades, incluso si no, aunque no sean parte de AUSJAL. Seguro tienen muchas cosas que aprender de este espacio. Entonces, pues nada más mi agradecimiento a todos por su participación y pues nos encontramos nuevamente en noviembre. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Bonita tarde.